Viva la Cappella! Viva! Obispado de Cádiz, Vicaría General, Administración General, 12 de agosto del 2009, salida número P-2009-293. Dice así, Guillermo Domínguez Leusegui, presbítero, vicario general del Obispado, decreto, Cádiz, 12 de agosto de 2009. Visto el escrito presente al reverendo don Agustín Borré García, cura de la parroquia de San Mateo Apóstol de Tarifa, por el que interesa la exposición al culto de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Luz, patrona de la población, tras haber sido sometida al proceso de restauración autorizado por esta Vicaría General el 4 del pasado mes de marzo. Visto el resultado de la intervención y considerando los informes que al respecto han emitido los organismos diocesanos competentes, por el presente autorizamos, de conformidad con la normativa diocesana, la reposición a la veneración de los fieles de la citada imagen de la Santa e Inmaculada Madre de Dios. De ese traslado de copia de este decreto al solicitante para su conocimiento y efecto. Lo decretó, mandó y firma el ilustrísimo señor vicario general del Obispado. Lugar y fecha ut supra doy fe. Firmado Guillermo Domínguez León Seguí, vicario general del Obispado.